Ahora comienza El Mundo al Instante. Las noticias que acontecen en los 5 continentes. En el aire ya, El Mundo al Instante. Lunes 29 de abril. Buenos días, América. Buenos días, mundo. Buen día a todos. Desde la ciudad de Nueva York les saludamos con el afecto de siempre para comenzar una semana llena de informaciones y de acontecimientos en el trayecto de los días. Buenos días, doctor Balcácer. Buenos días. Buenos días, Bolívar. Buenos días, América. Buenos días, el Caribe. República Dominicana. Hoy se celebra el Día del Trabajador en la República Dominicana. Lo trasladaron de esos días. Bueno, la cosa que se ve aquí en este país. Adelante, Bolívar. Bien, quiero agradecer de entrada y dar los buenos días a los compañeros que ya comienzan a salir en la plataforma. Vega Teddy Nicauli, buenos días. Buenos días a Betania Camacho, gracias por estar ahí. Fina Tejada, Paula Delgado Martínez, Pilar Santos, Mari Polanco, Hugo Mejía, gracias. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Los principales titulares de hoy: presidente de Sri Lanka designó a un nuevo jefe de la policía tras los atentados. Suben a 29 los muertos y 3 heridos, los desaparecidos por inundaciones en Indonesia. Guaidó pide moderación y prioridad en la construcción de la salida para Venezuela al nuevo gobierno de España. Un grupo de hombres armados intentaron asaltar el yacimiento petrolero de Repsol en el sur de Libia. Agente emiratí detenido por el caso Khashoggi se suicidó en prisión. Una joven estudiante se encuentra entre los muertos del accidente en Sierre. Iglesias, resultado de Podemos, puede frenar a la derecha en España y crear gobierno de coalición. Secretario General de la ONU manifestó preocupación por ataque a sinagoga en Estados Unidos. Arrestan a modelo boliviana por vínculos con el narcotráfico. Pedro Sánchez, dispuesto a pactar tras el triunfo del PSOE en comicios generales celebrados anoche en España. En Nueva York, el periódico principal de la ciudad, que es el diario La Prensa, preocupación en Corona, Queens, por acciones policiales en lucha contra pandillas. Lanzan plan de peaje para el puente Verrazano que no afectaría a residentes de Staten Island. Fiscalía General de Nueva York investiga a la Asociación Nacional del Rifle. Vivienda para adultos, una promesa que de Blasio no debe romper. 20 estudiantes se suicidan luego de conocer los resultados de un importante examen escolar. Ladrón llama por error al 911 después de asaltar un Best Buy. Hillary Clinton lee reporte de Mueller imitando la voz de Trump. El resultado es perfecto. Y por último, cazan a sospechoso de asesinar a 6 personas en diferentes lugares en Tennessee. Los periódicos de Rusia traen esta mañana del lunes 29 de abril: los socialistas ganan las elecciones en España. ¿Y ahora qué? Trump, Estados Unidos manda indocumentados a ciudades santuarios y estoy orgulloso de que esta idea trastornada sea mía. Empleados de Boeing informan de un nuevo problema en los 737 MAX. Arreaza denuncia un nuevo falso positivo planificado por el presidente colombiano Duque. Esas son las noticias de los periódicos internacionales. Adelante, doctor David Balcácer, con el informe en Dominicana. En Dominicana se denuncia que en los colegios públicos, por pelea entre los niños, niñas y adolescentes, que dio como resultado la muerte de una de ellas, gente del pueblo dicen que la dirección de esos centros educativos perdieron el control. Colegio médico paralizará labores de servicio en todo el país. Dicen que la parte
recorrido por el planeta con la noticia de actualidad. Bien, gracias también a Miguel Alberto Bullamora, que se suma, a Ángel Grullón. Buenos días a Maricefa Reyes. Saludos en la distancia virtual y feliz semana para todos, dice Miguel Alberto desde Colombia. Maricefa Reyes, buenos días, líderes. Nané Vázquez, gracias Nané por estar ahí. Y Belkis Enríquez, que también se unió. Arrancamos con la principal noticia que da la vuelta al mundo este lunes: el triunfo de la izquierda en España. Este es el primer informe que desde allí recibimos. Adelante, la colega Lourdes Téllez. Según datos preliminares oficiales, el actual presidente en funciones, Pedro Sánchez, fue el vencedor de las elecciones generales de España celebradas este domingo. El Partido Socialista se convierte así en el más votado, con el 28% del electorado, y logrando 123 asientos en el Congreso, 38 más que en la elección anterior. Estamos felices porque ha sido la fuerza más votada, duplicando a la siguiente, que es el PP, con lo cual creo que ha sido un resultado extraordinario. Me hubiera gustado que sacara más escaños todavía. Algo raro, pero parece que vamos a tener un gobierno estable. En unas elecciones donde se eligieron a los 350 diputados y gran parte del Senado, a pesar del resultado favorable para lograr mayoría en el Congreso, los socialistas tendrán que pactar con otros partidos como los independentistas vascos y catalanes y los izquierdistas Unidas Podemos, el cuarto partido más votado. El conservador Partido Popular, en cambio, sufrió la peor derrota de su historia, perdiendo más de la mitad de sus escaños frente al centro-derecha del Partido Ciudadanos, que se llevó parte de sus votos. El mayor arañazo lo dio el partido de ultraderecha Vox, que entra por primera vez al Congreso con 25 diputados. Los que cumplieron y con récord fueron los casi 37 millones de españoles que estaban llamados a las urnas. Un 75.5% del electorado ejerció su derecho al voto. Que vote lo que quiera, pero cuando hay esta cantidad de gente que viene a votar, es señal de que quieren un cambio. Llevaba tiempo sin votar, también me había marchado fuera de España a vivir fuera, y creo que es bastante importante. Queremos una España que avance y no que se estanque en el Congreso con sus disputas. Un electorado que estará muy pendiente de los pactos y alianzas entre partidos de los próximos meses. Independientemente del juego de pactos en el Congreso, esta elección pasará a la historia tanto por la alta participación como por la irrupción de Vox, el primer partido de extrema derecha que se cuela en las instituciones democráticas 40 años después del final de la dictadura. En Madrid, España, Lourdes Téllez. Gracias a Lourdes, y ahora, ya que estuvimos con Lourdes en España, vamos a escuchar un análisis que le hemos pedido al colega Henry Juliana, del periódico Vanguardia, un diario español, para que don Henry Juliana nos analice cuál es la situación real en España para estos 4 años tras las elecciones de ayer. Adelante, Enrique. Los españoles han tenido más miedo a Vox que a los separatistas. Eso ha dicho un veterano periodista de Madrid a medida que avanzaba el recuento de votos y se iba conociendo la victoria del Partido Socialista, la victoria en su conjunto de la izquierda española en estas elecciones. Es posible que tenga razón, puesto que esta victoria viene aupada por una fuerte movilización electoral que ha adquirido caracteres extraordinarios en Cataluña y que también ha sido muy fuerte en el País Vasco y en Navarra. Son datos que nos dicen algo profundo sobre estas elecciones. Ha ganado el Partido Socialista. Ha ganado el Partido Socialista con 122 escaños. El Partido Socialista sale, por lo tanto, de un túnel. Sale del túnel que le había colocado por debajo de los 100 escaños. Es el gran ganador de esta noche, en un momento, atención, en que es cada vez más difícil encontrar un país europeo en el cual la socialdemocracia logre ganar unas elecciones de carácter legislativo. En España ha ganado el Partido Socialista y ha fracasado la idea de que podía ganar el Bloque de Sevilla. El Bloque de Sevilla, la alianza del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox. El PP ha implosionado. El PP ha sufrido esta noche una derrota histórica. El partido que llegó a tener una potentísima mayoría absoluta en 2011, en el momento más
crudo de la crisis económica se haya reducido hoy a 66 diputados. Vox ha conseguido entrar en el Parlamento y este no es un dato menor. La extrema derecha entra en el Parlamento español con más de 20 diputados. El ruido que generaba sus expectativas era tan elevado que nos puede parecer poco. No es poco, no es poco. Vox ha dinamitado en buena medida los pilares del Partido Popular. La derecha española se halla hoy en una situación sin precedentes, de tal forma que anoche Albert Rivera, que ha visto mejoradas sus posiciones, ya se proclamaba líder de la oposición. Atención a esta afirmación, puesto que ello significa que no habrá acuerdo Partido Socialista Ciudadanos. Aritméticamente sería quizá la opción más fácil para Sánchez. PSOE y Ciudadanos alcanzarían los 180 diputados. Pero Rivera levanta la mano y dice: no, el nuevo jefe de la oposición soy yo. Por lo tanto, Sánchez tendrá que mirar a la izquierda, y a la izquierda está Podemos. Podemos ha perdido diputados, ha perdido 25 diputados y ha ganado una posición central en el tablero. Cualquier mayoría parlamentaria, en las condiciones políticas reales que salen de estas elecciones, pasa en primer lugar por Podemos. Y además, en el caso de que ambos partidos se pongan de acuerdo, deberán buscar otros apoyos parlamentarios. Y finalmente, la situación difícil en la que se encuentra Pablo Casado. Ayer no presentó la renuncia, están a la vista las elecciones municipales del día 26 de mayo, es un mal momento para renunciar, pero evidentemente vienen días muy negros para el Partido Popular. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Bouché. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Mías. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar, Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, Prensa Sindical Independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánchez. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliacán, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, a través de Radio Estudio. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Bueno, ya escuchamos ahí las noticias de España, otros informes que llegan vía las agencias internacionales de noticias. Establece que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, manifestó estar dispuesto a pactar con otros partidos tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en las elecciones generales del domingo. Así lo dio a conocer Sánchez durante sus declaraciones en la concentración en la calle de Ferrax del barrio de Argüelles, en Madrid, donde decenas de militantes se concentraron para celebrar el triunfo del partido en los comicios. Sánchez se mostró dispuesto a pactar con todas las fuerzas políticas mientras sus seguidores le reclamaban acercarse a la izquierda. En los comicios, el PSOE obtuvo el 28,29% de los votos, que se traducen en 123 de los 250 escaños que conforman el Parlamento, lo que le obliga a pactar con otras formaciones para poder gobernar. En el Senado, los socialistas, sin embargo, obtuvieron la mayoría absoluta. En una alocución desde la sede del PSOE en la mítica calle Ferrax de Madrid, Sánchez celebró la victoria ante un millar de militantes, a quienes destacó que este triunfo significa que ha ganado el futuro y ha perdido el pasado. Así tendió su mano a todos los grupos para gobernar dentro de la Constitución. Ante estas palabras, sus seguidores corearon de forma repetida: con Rivera no, y no es no, en alusión a Albert Rivera, líder del Partido Liberal Ciudadanos, que se ha ubicado como tercera fuerza política con 57 legisladores en el Parlamento y quien ha sido el socio del conservador Partido Popular. En definitiva, el PP y Ciudadanos ha sido la clara oposición a los socialistas durante el gobierno de Sánchez.
Creo que ha quedado bastante claro, respondió Sánchez a los militantes socialistas que invadían la calle Ferrax, flanqueado por su equipo de confianza en el que se encontraba su vicepresidenta Carmen Calvo, quien lucía una camiseta llamativa con el lema Yes, I am Feminix. Es una clara alusión a la defensa de la lucha feminista en España. Ante su respuesta, sus seguidores gritaron de nuevo al unísono, no pasarán. En este caso, en alusión a los tres partidos y los que se ha partido la derecha en España, el Partido Popular, Ciudadanos y el Ultra Vox, que escuchamos ahí a Henry Juliana hablándonos de él. Los españoles, quienes claramente quieren que el Partido Socialista Obrero Español gobierne y lidere el país durante los próximos 4 años, anunció a continuación un eufórico Sánchez y agregó, se trataba de ganar las elecciones y de gobernar. Hemos ganado las elecciones y vamos a gobernar España. Y se hará, anunció, en defensa de la democracia, también de los derechos y libertades que hemos logrado en los últimos 4 años. Para concluir, el ahora presidente del gobierno español en funciones rechazó de manera firme el autoritarismo y la involución. Con el triunfo del PSOE, se cambia la temática política en toda Europa y gran parte del mundo. El primero en lanzar el grito fue Guaidó en Venezuela. Y Venezuela, que se ha convertido en una especie de sancocho, si la palabra vale en este análisis. No tiene Venezuela, por lo visto, no tiene ni pie ni cabeza. Hay un ahogamiento aparente, económico. Sin embargo, se están haciendo diabluras por todos los lados. Se está provocando por todos los lados. Es una mafia orquestada internacional que tiene a Venezuela como cabeza de playa. Desde ahí se está mandando la droga a todo el mundo, porque ahí es que llega. Porque ahí los militares controlan la droga, porque ahí los militares controlan el país, porque ahí los militares están bien, porque ahí el narcotráfico tiene un buen caldo de cultivo y están bien los narcotraficantes ahí, porque ahí los hombres de España, de Venezuela, no tienen testículos, porque se los cercenaron los guardias y los políticos, y eso están muy mal, porque no tienen principios, porque no tienen norte, porque no tienen agallas, porque los revolucionarios, los que no están presos o muertos, se fueron y dejaron a las mujeres en Venezuela. En tal sentido, sectores que en un momento determinado apoyaron a Venezuela, optaron por abandonar la lucha y el apoyo en virtud de que no se ve ningún camino, ninguna luz al final del túnel, y con vocinglerías y con arengas no se llega a ningún lado. Los americanos no pueden mandar a sus soldados a que se lo maten. Terroristas de todo el planeta que están en Venezuela. De todo el planeta. No es verdad que los americanos, al menos el ejército americano, va a cometer ese error. Ni que lo diga San Don Trump, ni que lo diga San Congreso y San Cámara y San General. No es verdad. Porque Venezuela podría ser una trampa mortal, difícil, peor incluso que Vietnam, porque implementarían la guerra de guerrilla en el más alto nivel de terrorismo. Y eso lo saben los Estados Unidos. Y Guaidó ha sido figoneado por una oposición sin luces, por una oposición sin futuro, por una oposición sin líderes, por una oposición cobarde, por una oposición blandengue y mantequillosa. Eso lo saben los venezolanos y lo sabe América. Y con este triunfo de la izquierda en Venezuela, se le da otra tónica, no solamente a América Latina, a Europa. Y si hoy Haití está en situación calamitosa, y si hoy Venezuela está en situación calamitosa, y si hoy la República Dominicana está en situación calamitosa, España, que también ha estado en situación calamitosa, con este triunfo de anoche de la izquierda
y una posible unificación con partiduchos, ventorrillos, bisagras. La situación de España tiende a apretarse más en el aspecto económico. Y con un paquete de países de toda Europa tratando de salir del acuerdo este que tienen los europeos de unidad monolítica de todos ellos. Entonces, a partir de los días por venir, vamos a ver una serie de acontecimientos que van a marcar un rumbo real en una creciente división política que está afectando al planeta en este momento. Rusia, Cuba, Irán, Irak, los musulmanes por su lado, los caribeños por su lado, Venezuela, Estados Unidos, todo manga por hombro, el mundo patas arriba, como he venido diciéndole. Y más que eso, un planeta lleno de gente que no quiere leer, de gente que no quiere preocuparse por nada, de gente que está divorciada y de espalda a la realidad que está viviendo el mundo. Y encima de eso, una serie de instituciones de importancia universal ocultando vainas que están pasando en el planeta. Entonces estamos como perdidos en el espacio, perdidos en el tiempo. No tenemos un futuro que nos guíe hacia una salida salomónica. No, lo que hay ahora es resentimientos, raíces de amargura. Lo que hay ahora es una insensibilidad única. La gente no le importa nada. A la gente no le interesa nada. A la gente lo único que le interesa es el dinero. Cuarto, 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 cuarto. Más nada. Amasando fortuna para nada. Porque al final del día, cuando mueren, no se pueden llevar nada. Nada absolutamente. Tal cual vinieron, tal cual se van. Desnudos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde se encamina el mundo? Si no hay un cambio radical con miras a organizarnos de nuevo, nos va a ir peor que a los mayas, nos va a ir peor que a todo ese pasado difícil, apocalíptico que se vivió. Y el mundo anda mal, el mundo está enfermo, la humanidad tiene que enrumbarse por sendas de crecimiento humanísticos. Y lo estamos viendo en América Latina, el afán desmedido de poder. Poder económico, poder político, poder militar. Ahora mismo tenemos un problema en América Latina que es Venezuela. Y se habla de Venezuela y se habla de Venezuela. Y hay una estampida gigantesca de venezolanos por millones caminando por el mundo despavoridos, sin futuro, sin ruta. Y nadie habla de las cantidades de niños que están siendo sacados de Venezuela y que están abandonados a su suerte. Nadie menciona a los niños venezolanos que junto con familiares han salido. Ni la ONU, ni la FAO, ni UNICEF, ni los gobiernos hablan de eso. En el caso de nosotros, los dominicanos, ni hablar. El gobierno con una deuda gigantesca, pero todo está bien. Ayer vimos a un Danilo privando en militar con una gorra a lo Camaño, mandando mensajes subliminales. Pero también esta semana, este fin de semana, vimos un partido de la Liberación Dominicana que nos demostró a los dominicanos que no están divididos nada, que es una parafernalia de marketing, un pleito que no existe ni entre Danilo, ni entre Lionel, ni entre Margarita, ni entre el grupo de ladrones que tiene el PLD. No existe la división en el PLD. Lo que existe es un marketing de efecto distorsionado para hacer creer que están divididos cuando nunca estuvieron más unidos que hoy. David acaba de dar en sus titulares dominicanos un apunte que señala que se dice que le están dando dinero a la gente que van a los encuentros que se están haciendo. Pero es normal, porque siempre ha sido así. El dominicano piensa con el estómago. El dominicano no piensa con la cabeza, no usa sus cinco sentidos. Para un acto mierdero que se va a hacer el día 4 en Nueva York, se han gastado $250,000. Y cinco delincuentes comunes de Nueva York se están cogiendo esa plata. Cinco. Y encima de eso aparecen gente privando en político cuando lo que son es borregos. Correo va y dile.
Mientras la cúpula del PLD está unida y compacta, los compañeritos de la base, los compañeritos medios, están jodidos y seguirán jodidos porque piensan con una letrina en el cerebro. Entonces no puede haber un crecimiento en América, ni en nuestros países, ni en el mundo, cuando usted no tiene conciencia, cuando usted no sabe qué es lo que usted quiere, cuando usted no tiene un sueño, cuando usted no tiene una idea clara de hacia dónde debe enrumbar su futuro. No hay futuro para el dominicano mientras el PLD esté ahí, porque si esa gente baja, van todos presos, y lo sabe Leonel, y lo sabe Danilo, y lo sabe el Poliburó, pero también lo saben los dirigentes del PLD fuera, porque la República Dominicana, para centrarnos ahí, la República Dominicana, lo único bueno que tiene es que los ladrones se juntan. Está junto Hipólito con el gobierno, está junto Abinader con el gobierno, y cuando se le hace sombra, cuando se le hace sombra, que fue el caso de Chu Vázquez y de Andrés Bautista, entonces le arman ganchos para inhabilitarlos. Andrés Bautista no vale una guayaba podrida. Chu Vázquez no vale una guayaba podrida. Y nosotros los dominicanos somos muy dados a crear cizaña y solamente sabemos criticar, pero no aportamos nada. Lo hemos visto con Leonel, lo vimos en Moca ahora recientemente con el caso de Rubén Lulo. Lo estamos viendo con el caso del PRD y las Cortes. ¿Cómo se mete uno de los poderes a inventar por encima del otro? Estamos viendo un Danilo 24-7 en campaña política. Estamos viendo un Leonel Fernández inventando con palabras bonitas, un encantador de serpiente, un delincuente de la palabra. Leonel, usted lo ve tranquilito, y el mismo grupo de ladrones a la sombra de él. Todo el dinero que está manejando Leonel Fernández los últimos días lo está manejando el Gato Félix otra vez. Observen el grupo de hombres de Leonel, es la misma vaina. Danilo no va a bajar de ahí. No va a bajar de ahí. ¿Por qué no va a bajar de ahí? Porque tienen todos los cuartos, no tienen principios, no tienen moral, son sinvergüenza, le importa un bledo la patria. A ellos lo único que les interesa es el poder y el dinero. Y a ese grupo de delincuentes se le suman otros delincuentes de cuello blanco y camisa color cielo, como el dueño de los periódicos, Pepín Corripio, que con 90 y pico de años todavía sigue gravitando y jodiendo a los dominicanos. Y se suma ese grupo de delincuentes, el empresariado de Santiago, el empresariado del este, el empresariado del sur. ¿Por qué? Porque esos son los que están bien. El país está dominado por cueros y ladrones. Las megadivas son las que mandan con su vagina rasurada. Son las que mandan en la República Dominicana. Los maricones son los que mandan en la República Dominicana. Y los ladrones son los que mandan en la República Dominicana. Un país no puede avanzar cuando un general recibe mensualmente millones de pesos, para que no haga nada y se haga de la vista gorda. Un país no puede avanzar cuando un ejército está corrompido hasta el tuétano y sabe todo lo que está pasando y recibe avionetas y recibe helicópteros y recibe barcos llenos de droga y no meten a nadie preso. Un país no puede avanzar cuando el presidente se confabula con los sectores más negativos para hacerle daño a su propio pueblo. Un país no puede avanzar cuando todos están esperando dos muslos de pollo, una botella de romo y 500 pesos. Entonces el país merece hundirse. Hundirse. Porque no tiene conciencia. No tiene conciencia. Más vale un gusano que la patria misma como tal. Un país que no valora su historia. Un país que se inventa por cualquier vaina una fiesta para no trabajar. Un país que en un momento que hay una lucha o un llamado a huelga, es más preferible jugar dominó o irse al río que luchar por el cambio que amerita el país. Un país parasitario que solamente está esperando dólares y euros. Un país que la propia familia no tiene cerebro porque lo que tiene es mierda en la cabeza. Un país que no se puede hablar con nadie porque todos son genios. Entonces así no se puede crecer. Así no se puede crecer.
la izquierda y la dictadura acabando en América Latina, la izquierda y la dictadura acabando en Europa, una derecha rancia y podrida dominando en Estados Unidos, y todo es de familia. Hipólito sube a sus hijos a las principales posiciones de su partido para controlar. Abinader escoge los más cercanos de él y de familia para gobernar. Pero lo mismo pasa en Estados Unidos. Donald Trump tiene a sus hijas, a su mujer y a los maridos de sus hijas en el poder, manejando las principales posiciones de la Casa Blanca y del Estado. ¿Eh? Y lo mismo pasa con Putin. Y lo mismo pasa con en la China. Porque todo se volvió un arroz con yuca. Entonces, por eso yo vivo diciéndole a ustedes que el mundo cambió y que no podemos echarnos tanta vaina encima. A mí ayer alguien me hablaba, me preguntaba algo de la actividad que va a haber aquí en el United Palace, por unos datos que yo escribí que luego lo borré. Y yo decía, no, es que no, a mí no me interesa. Hay amigos que yo le doy consejo, te doy un consejo en la noche y en la mañana tú estás haciendo lo mismo que te critiqué y que tú te comprometiste a decirme que iba a cambiar. No, jódase, jódase. Usted lo que tiene es un simirigullín en la cabeza, jódase. Entonces me he puesto que no estoy dando consejo a nadie. No estoy dando consejo a nadie, ni me interesa darle consejo a nadie. Yo quiero vivir mi vida loca, que en vez de irme a Santo Domingo a gastar miles de dólares por los pididones que hay, me es más fácil decirle a David, oye, ahí te estoy mandando ese vuelo, arranca para acá. Y pasarme 15 días, un mes con David aquí caminando, viajando, porque aquí yo no tengo ningún gasto. Y por mucho que tenga, no voy a gastar lo que voy a gastar en Santo Domingo. Porque antes de salir de Nueva York a Santo Domingo, ya estoy gastando. Antes de salir. Aparte de eso, me es más barato irme a Inglaterra que irme a Santo Domingo. El vuelo a Inglaterra desde el JFK es más barato que salir del JFK a la República Dominicana. De tantos jodidos impuestos que hay allí. Y no recibimos nada. Y no recibimos nada. Entonces la gente no quiere leer. Doy una conferencia y las preguntas que se hacen es todo lo contrario a la conferencia que di. Porque todo es política y deporte. Gente que no lee, gente que no investiga y quieren para sobresalir. Le hice una pregunta incómoda a Bolívar y no me la supo contestar. Le hice una pregunta incómoda a José Bejarán y no me la supo contestar. Pero óyeme, nadie investiga. Nadie lee. Entonces así no se crece. Así no se crece. Adelante, doctor. Bueno, Beba, ya tú lo dijiste casi todo. Principalmente cuando comenzaste con el asunto de España, en España tú tienes que entender que están tratando una crisis política y económica desde hace varios años. El simple hecho de los vascos, de los países vascos, hacerse fuerte y ellos tener su propia autonomía económica para el desarrollo de la gran zona que ocupan, eso ha afectado en gran medida el desenvolvimiento económico y social y hasta político de los que residen en Madrid, un poco distante, ¿verdad?, de esos países vascos que están próximos a la frontera con Francia. Pero esa misma situación se da en Barcelona, donde los españoles en Barcelona tienen también una autosuficiencia económica y todo su bienestar lo manejan a través de los asuntos eminentemente municipales en esa gran ciudad, que es una de las ciudades más prósperas que tiene España. Mientras esto ocurre en Barcelona, en Madrid la situación caótica, migratoria, problemas de la corrupción, problemas de la delincuencia, entonces se consolida cada día más. Amén de una partidocracia también completamente dividida, débil y con muchos problemas en la dirección y en el liderazgo, principalmente en los dos grandes partidos de ese país, como son PSOE, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que son las dos grandes corporaciones partidarias de España. Hay otro grupo
Se cayó la señal de David. Vamos a una promo y retornamos en lo que contactamos con él. Desde Belfast, Rogelio Alonso. Río de Janeiro, Jean-Louis Boucher. Adriana Hauser, Naciones Unidas, Nueva York. Jorge Millares. Felipe Gómez, Bogotá. Jenny Navarro, Cartagena. Yuri Taylor, San Andrés. En la región central, Marielena Arpizar Ariosa. Carmelo Díaz Fernández, prensa sindical independiente de Cuba. Desde la ciudad de Tánic. Desde Huacho, Efraín Campos. Desde Radio Juliaca, Guadalupe Apata. Desde Yurimagua. Desde Radio Onda Azul, Puno. Desde Bagua Grande, provincia de Cucubamba, Amazonas. Desde Piura, Ricardo Castillo. Y desde Moquegua, a través de Radio Estudio 97. Noticias. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Escúchenlo, por favor. Parece que se cayó la señal. Sí, sí, continúa, David, continúa. Ok. Parece que hubo problemas. Sí, sí, cayó la señal. Decía en síntesis, lo que quiero manifestarle es que la problemática española no es más que el reflejo de una situación que se está dando en todo el planeta. Hay una división en los principales sectores que deben de incidir en el desarrollo de cada uno de estos países. Entonces, ese tipo de competencia que están brusca y tan burda, es lo que ha llevado a estos países a esas grandes confrontaciones internas y que se refleja en el exterior. Eso tiene apuntado por Bolívar cuando hablaba del caso venezolano. Es más bien una especie de laboratorio que debe servirle a los demás pueblos del mundo, principalmente aquí en América Latina. Lo que se da en España también debe ser un reflejo de lo que está ocurriendo en toda Europa y que debe también de servirle de ejemplo a los europeos para no seguir debilitándose, porque ya en Europa se presenta el fantasma de la división, como muchos de esos países que han estado unificados a través de la Unión Europea y manejándose a través del euro. Desde el punto de vista económico, ya también pretenden dividirse y cada cual buscar su propio horizonte. Y en eso está la influencia y el expansionismo de carácter politiquero e ideológico de los rusos, de los chinos, del mismo Pakistán y de la India, que incluyen de una manera u otra en todo ese litoral que se llama Europa, la vieja Europa. Todo forma parte del nuevo orden político y económico que se han propuesto las potencias, las principales potencias del mundo, como los Estados Unidos, China y la misma Rusia. Todo esto es el reflejo de estas grandes divisiones y estas grandes dificultades que nos afecta al planeta en sentido global. Hay grandes dificultades, hay una especie
semejantes actitudes de lo que realmente tienen poder para hacer cosas de bienestar, y lo que hacen es que se aprovechan de esos bienes de toda la naturaleza en sentido general para fortalecer su grupo de mafia, sus entornos que le respondan a sus apetencias y a sus megaegos. Esa es la realidad por la cual vive el mundo. Y España no se escapa a eso. Venezuela no se escapa a eso. Y República Dominicana es lo que realmente vivimos. Sálvese quien pueda. Quítate tú para poderme yo, pero sin ningún tipo de criterio colectivo de que vaya a favorecer ni a la familia, ni a la inmensa mayoría de la sociedad, que en definitiva somos todos, y todos somos los que deberíamos de estar en la lucha permanente por la preservación de un planeta que se muere. Adelante, Bolívar. Desde Washington, D.C., escuchan La Voz de América. Radio Canadá Internacional. Caracol Cali. Desde la sede de la ONU en Nueva York. Radio Francia Internacional. Radio Martí. El mundo al instante. Martillo y Clavo TV. Estamos donde quiera que estés. Vamos a Francia. Este es el resumen que nos envían desde allí. En Libia continúan los combates en torno a la capital Trípoli, donde ayer los bombardeos aéreos dejaron 4 muertos y 20 heridos. Las autoridades del gobierno de acuerdo nacional GNA acusan de estos bombardeos a las fuerzas del mariscal Khalifa Haftar, que lanzó la ofensiva sobre Trípoli hace casi un mes. El GNA acusó también a Haftar de haber utilizado aviones extranjeros, sin precisar la nacionalidad, para llevar a cabo estos ataques. Masiva manifestación en Hong Kong contra un proyecto de extradición de detenidos a China continental. El gobierno local estudia la posibilidad de enviar a fugitivos fuera del sistema judicial hongkongués, que es muy distinto del chino, donde, por ejemplo, hay pena de muerte. Esta manifestación es una de las mayores de los últimos años y se produce pocos días después de que se condenara a 4 importantes personalidades del movimiento pro-democracia de Hong Kong. El presidente electo de Ucrania contraataca ante Rusia. Volodymyr Zelensky ha propuesto la nacionalidad ucraniana a aquellos rusos que, según él, sufren del autoritarismo de Moscú. Zelensky responde así a Vladimir Putin, que dijo plantearse conceder la nacionalidad rusa a todos los ucranianos. Moscú ha facilitado ya los trámites a los residentes del este del país prorruso. En Mozambique no para de llover al norte del país y el nivel de las aguas sigue subiendo. Esta nación de África Austral ha sido asolada por 2 ciclones en menos de 2 meses. El último ha dejado por el momento 5 muertos e importantes daños materiales. Los servicios de emergencia temen nuevas inundaciones que arrasen lo poco que queda en pie. Ya se conoce el plantel de la final femenina de la Champions League de fútbol. El Lyon, clasificado para su cuarta final consecutiva, enfrente tendrá al Barcelona, que hizo historia convirtiéndose en el primer equipo femenino en clasificarse para esta final de la Liga de Campeones. Vamos ahora a Naciones Unidas. Resumen de la ONU. La Agencia de la ONU para los Refugiados expresó profunda preocupación por la suerte de al menos 21 venezolanos que se encuentran desaparecidos después de que su embarcación se hundiera en camino a Trinidad y Tobago. De acuerdo con la Guardia Costera de ese país, un barco que transportaba al menos 25 personas desde la ciudad venezolana de Guiria hasta las Islas Caribeñas volcó en las primeras horas del pasado miércoles. Escuchamos al portavoz de ACNUR, Babar Balok. Este trágico incidente destaca los riesgos extremos de los viajes por mar y otros movimientos irregulares transfronterizos emprendidos por refugiados y migrantes. También subraya la desesperación de estas personas a huir de sus hogares y las dificultades extraordinarias que enfrentan en su viaje. Según las autoridades, 4 personas fueron rescatadas. Sin embargo, otros informes sugieren que un total de 9 migrantes se salvó. Al menos 21 personas, entre ellas mujeres y niños, aún no se han contabilizado y los esfuerzos de rescate continúan. Más de 3 millones de refugiados y migrantes venezolanos han abandonado su país desde 2015, principalmente a países vecinos, incluidas las islas del sur del Caribe. El ciclón tropical Kenneth tocó tierra en el norte de Mozambique, cerca de la frontera con Tanzania, en una zona donde no se ha observado este tipo de tormenta desde que el mundo cuenta con satélites. Escuchamos a Claire Knowles, portavoz de la Organización Meteorológica Mundial. There's no record
no hay registro histórico de dos tormentas de tal intensidad que golpeen a Mozambique en la misma temporada. Con una velocidad máxima de 225 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzaron los 270 kilómetros, Kenneth arrancó los techos de las casas y continúa generando fuertes lluvias que provocan inundaciones masivas a medida que se mueven por el país. El desastre se produce solo unas semanas después de que el ciclón Idai devastara el centro de Mozambique, matando a más de 600 personas, desatando una epidemia de cólera y dejando a 1 millón de personas sin medios de subsistencia. El coordinador de la ONU para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, expresó su profunda tristeza por los hechos y la disposición de la ONU para continuar apoyando las respuestas humanitarias en el país, donde se espera también experimenten fuertes lluvias. El Plan Internacional de Comercio y Desarrollo Económico de China, conocido como Iniciativa Belt and Road, podría contribuir a un mundo más equitativo y próspero y a revertir el impacto negativo del cambio climático, dijo el viernes el secretario general desde Beijing. Al dirigirse al presidente chino Xi Jinping y a docenas de otros líderes estatales en un foro de cooperación internacional, Antonio Guterres instó a la comunidad internacional a unirse para movilizar recursos e implementar los objetivos de desarrollo sostenible y parar el cambio climático que está fuera de control. El liderazgo de China en la lucha contra el cambio climático está ayudando a mostrar el camino. Los nuevos empleos de energía renovable en China ahora superan a los creados en las industrias de petróleo y gas. En 2017 invirtió más de 125 mil millones de dólares en energía renovable, un aumento de al menos un 25% con respecto al año anterior. Guterres dijo que los países necesitan una forma de transición de una economía insostenible y alimentada con combustibles fósiles a un futuro de energía limpia, verde y con bajas emisiones de carbono. En otras noticias, los líderes humanitarios de las Naciones Unidas destacaron la necesidad urgente de mantener el apoyo para los refugiados rohingyas en Bangladesh. Al final de una visita conjunta al país, el jefe humanitario de la ONU, Mark Lowcock, el alto comisionado para los refugiados, Filippo Grandi, y el director general de la Organización Internacional para las Migraciones, Antonio Vitorino, reiteraron su compromiso para encontrar soluciones seguras y sostenibles para los refugiados rohingyas en Myanmar y encontrar condiciones propicias para su retorno. Los altos funcionarios pidieron a la comunidad internacional que continúe apoyando a los más de 1,2 millones de personas en Cox's Bazar que necesitan ayuda críticamente. Esta sigue siendo una de las crisis de refugiados más grandes del mundo. Hay más de 900.000 refugiados rohingya en Bangladesh, la mayoría de los cuales huyeron de Myanmar en 2017. Vi un gran progreso, pero su situación, especialmente para mujeres y niños, sigue siendo frágil, aseguró Filippo Grandi. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Ahora bajamos a la ONU, perdón, a la BOA, BOASA, vamos allí. La participación de todos los venezolanos será necesaria en Venezuela, expresó Elliot Abrams, enviado especial para ese país. Un mensaje para todos los sectores políticos en Venezuela desde Estados Unidos. Ustedes en el PSUV tienen derecho a participar en elecciones libres y tratar de convencer a sus compañeros del valor de sus políticas. El representante estadounidense para los asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, aseguró que la transición política por la que apuestan no excluye a los miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, que abandera al gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Miembros del PSUV, este es el momento de exigir un proceso democrático dentro de su propio partido. Una o dos personas no deberían tener el poder de censurar a los miembros. Mientras el gobierno en disputa de Venezuela insiste en acusar a Estados Unidos de la situación económica que atraviesa el país, el alza del precio del dólar y la expectativa de aumento salarial incrementan la hiperinflación. El valor del dólar y los precios de los productos básicos, sobre todo de los alimentos, han registrado un alza galopante en Venezuela de casi el 50% en las últimas semanas, según la firma Ecoanalítica, que acaba con el poder adquisitivo de los venezolanos. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro podría aumentar el salario mínimo este próximo 1 de mayo. No obstante, según lo expresaron algunos venezolanos a La Voz de América, la cifra seguiría estando muy por debajo de lo que necesita para cubrir lo esencial. El peso argentino aceleró su depreciación en medio de la creciente incertidumbre electoral y la desconfianza de los mercados hacia la gestión económica del presidente Mauricio Macri, quien busca la reelección. El dólar cerró a 45 pesos con 90 centavos por unidad, después de haber tocado 47 pesos con 50 centavos en las primeras horas de operaciones. Las autoridades ecuatorianas solicitaron información a México sobre unos 16 migrantes desaparecidos y tramitan la repatriación de los restos de otros dos que murieron al intentar cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos. Mientras tanto, las sanciones contra Venezuela
se diluyen. Las sanciones impuestas por Estados Unidos en contra de la producción petrolera de Venezuela es un duro golpe para la economía de ese país, cuyos habitantes continúan emprendiendo rutas de escape que los aparte de la escasez de alimentos, medicinas y de la violencia, aseguran analistas. Aunque Michael Shifter, director de Diálogo Interamericano, sostiene que la actual crisis venezolana no es el resultado directo de las sanciones impuestas por la Casa Blanca. No ha creado la crisis humanitaria. Eso fue creado por el gobierno venezolano bajo Nicolás Maduro por sus políticas y mala gestión. Bien, gracias a Juana Tejada, Teresa López por estar ahí, a Miguel Rodríguez, gracias a Carlos Pérez, Jay Bautista, gracias a los iluminados, a Charo Valles, Albert Méndez, gracias Albert, Máximo Padilla, Arturo Alonso, Gustavo Rodríguez, campeón, gracias, gracias por venir a la plataforma. Martín Cabreja, gracias, buenos días. Marixa Figueroa Abreu, Críspulo Cartagena, querido Ta, gracias por acompañarnos. El Macho Pereira, gracias, gracias por estar ahí. Jay Bautista Boli, pregúntale a David si se comenta algo en el país de un lío de faldas que involucra a Danilo. ¿Mito o realidad? Buenos días, Araceli María Pimentel. Gracias, buenos días. ¿Algún comentario sobre esos supuestos rumores, David? Bueno, esos asuntos ya son evidentemente muy personales. Eso tiene, y aquí lo que hacemos es un enfoque de carácter político, cultural, científico. En Dominicana, eso es una cultura, ¿no? Pero de todas maneras, que Italia pueda ser un lugar, porque no me voy a aventurar a hacer ningún tipo de juicio de valores que te afecta. Ok. Bien, gracias. Bueno, son rumores. Para el próximo 4 de mayo, se está hablando de un evento pro reelección en el United Palace. Ya hablamos la semana pasada de esto. Y el juego se ha trancado. Y ahora en la repartidera gratis de taquilla, solamente se está hablando de Toño, de Toño Rosario, de Mozart La Para y de La Insuperable. Como es una parafernalia para meter mucha gente y luego decir que los dominicanos de Nueva York están con la reelección, se está invitando a dominicanos en 20 estados de la Unión, de los 52 estados que tiene la Unión Americana. Están invitando a los compañeritos de 20 estados para que vengan a Nueva York al United Palace. El evento va a durar 4 horas. Se han pagado $45,000 por el escenario. Yo le hablaba a ustedes de 150 el viernes. Pero al día de hoy ya va por 300,000, por el doble. La capacidad del teatro es de 3,288 asientos. Si están invitando gente de 20 estados, para 3,288 sillas, no más. No más, o pena de que los bomberos entren y cierren. Va a quedarse una cantidad enorme de gente fuera del teatro, exportada de otro sitio y de lejos. En otra palabra, eso hay que traducirlo en un bochinche, un caos y hasta algunos presos. Martillo y Clavo TV, emitiendo desde Nueva York. Las 10 de la mañana, final del día, final de la jornada de El Mundo al Instante. Antes de despedirme, quiero desde aquí extender mi solidario afecto y pedirle a Dios por su pronta mejoría al gobernador de Espaillat, Diloné Ovalles, quien ha sido intervenido por un problema en una de sus piernas, fruto de la circulación. Tiene problemas de circulación y parece, de acuerdo al informe que tengo, que va a ser nueva vez atendido por los médicos porque no se ha sentido bien en los últimos días. Desearle al gobernador, a mi amigo Diloné Ovalles, más que al político, al ser humano, al hombre humano, al amigo fiel, al compañero de batallas, al gran hermano, que se mejore pronto, que Dios le dé larga vida, que le dé fortaleza para poder superar este problema de circulación, que tenga fe,
tenga consistencia, fuerza sobre todo, y nada, valor, es parte del proceso. Él ha trabajado mucho por el pueblo de Moca, ha sido un verdadero amigo, un verdadero aliado, y nosotros deseamos su pronta mejoría. A la distancia, campeón, que te mejore, fuerza y fe, reitero, y recuérdate que oramos por ti. Buenos días, David, buenos días. Buenos días, Bolívar, buenos días, América, buenos días, el Caribe. Noticia al instante, mañana continuaremos. Gracias a todos, gracias a Natalio Martínez, que fue el último que entró a la plataforma. Hasta mañana. Estamos donde quiera que estés, con noticias locales, nacionales e internacionales. Hay señales de muy buenas emisoras surcando el éter. Aunque tú estás conmigo, gracias. Las paredes hablan cuando los medios mienten.